Está bien, ¿no? Está bien. Está bien.
¿Cómo están, colegas? Buenas noches. Qué gusto de saludarlos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Me da gusto verlos. Parece que somos todos bastante puntuales, ¿no es verdad? Hola, Eva, ¿cómo está? Gusto en verla. Ahora ya la conozco. Ahora sí, con gusto. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Freddy, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, estoy bien y gusto pasar la segunda clase. Mil gracias. Les pido que si pueden acercar un poquito más al micrófono, no lo he escuchado del todo bien, o sea, lo he escuchado, pero un poco distante. Así que ahí estamos. Hoy día les pasé el sílabus final a la gente de IDEA. Entonces, yo me imagino que si no les han hecho llegar, les van a hacer llegar a la brevedad. ¿Ya les hicieron llegar el sílabus? Sí. ¿Sí les hicieron llegar? Buenas noches, licenciado. Sí, ya lo tenemos. Bárbaro. No sé si lo han leído. He empezado por el capítulo 2 intencionalmente, una porque ayer los abogados me entusiasmaron mucho de hablar de contratos, porque en realidad ya les he dicho, tengo una maestría de comercio internacional y les voy a pasar mi libro más. Tengo un libro de comercio internacional que es bastante bueno. Es del 2012. El comercio varía mucho, pero la parte teórica se ha mantenido. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos avanzado en la anterior clase? ¿Tienen alguna duda? Háganme saber si tienen alguna duda o no tienen ninguna duda. ¿Ha estado todo claro? Sí. Sí, pero con confianza. Dígame, sí, está claro. Entonces sí podemos seguir adelante. Arrancamos, ¿no es verdad? Arrancamos. ¿Les parece si arrancamos? Sí. Porque ya les hemos dado 5 minutos de tolerancia a sus colegas. Sí, okay. Por favor, avancemos. Está perfecto. Me interrumpen cuando ustedes vean por conveniente. Vamos. Hemos hablado de los contratos, hemos hablado de que finalmente teníamos que dar una definición mercantil en función. Y me gustó mucho la discusión en ese momento que se dio al final de la clase de ayer cuando dijeron, no, está bien que sean personas y no partes. Y ustedes se darán cuenta, particularmente los abogados saben eso, que precisamente como en cualquier materia social, hay distintos pensamientos, distintas escuelas, distintas corrientes de ideas, y aquí nos hemos visto enfrentados en ello. La interpretación que hacían sus compañeros era por lo más adecuada de decir, no, vale la pena personas, el código mantiene desde 1977 y no ha hecho ninguna modificación o enmienda a la estructura o a la redacción del Código Civil, mientras yo tengo otra visión, y para ser más concretos, siempre cuando hablemos de contratos, yo voy a hablar de partes, ¿de acuerdo? Habíamos dicho, otra vez arrancamos con eso, que hay contrato, dice 450 del Código Civil, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Constituir, voy a crear un contrato. Modificar, voy a hacerle enmiendas. Extinguir, las partes se ponen de acuerdo de que no puede darse varias causas por las cuales no voy a poder cumplir el contrato y por lo tanto lo voy a concluir o finalizar. Primer elemento, puedo crear, puedo modificar, puedo finalizar. Ahora bien, para volverlo un poco más económico, el contrato, vamos a ponerle algún tipo de aditamento nosotros en este momento. Primer gran elemento, otra vez lo siento, pero hoy día vamos a acabar más que todo con la parte que los juristas probablemente conocen mejor.
En el código, en las, para empezar, un código para la gente que no es ducha en derecho, un código es una compilación de leyes. O sea, no importa que el código sea así de gigante y una ley tenga un artículo, tienen el mismo valor. Es una compilación de leyes. Por lo tanto, puede haber un código civil o un código mercantil y hay una ley específica que es el código, qué sé yo, perdón, una ley sobre inversiones o una ley sobre fomento, qué sé yo, al comercio exterior. Si nosotros compilamos una cantidad de leyes en materia mercantil, una cantidad de instituciones en materia mercantil o civil, se vuelve un código. Eso que les quede claro. Por lo tanto, el valor que tiene un código muy gordito y una ley que solamente tenga un artículo, no es irrelevante. Ambos dos tienen el mismo valor. Ahora bien, precisamente, ese es un primer punto. El segundo punto, muchas veces los codificadores o los legisladores que van a aprobar la codificación o una disposición legal, es decir, una ley, pueden en su momento determinar no poner dentro de esa ley un elemento que sea un concepto. Voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes entran al 450 del Código Civil, te define, te da un concepto de lo que es el contrato civil, el contrato en general, ¿no es verdad? Pero si ustedes se van al Código Mercantil, no va a definir. ¿Y por qué se puede dar esa decisión? Otra vez, no es por impericia o no es porque sean unos crudos, sino lo que van a hacer es una discusión y van a tomar una determinación. El momento en que tú hagas una definición, estás encasillando o estás encuadrando o le estás dando un chaleco a ese concepto que es absolutamente inflexible. En cambio, cuando no das una definición y das un comentario, y ahora les voy a explicar como ejemplo de eso, estás favoreciendo a que haya una apertura, es decir, una mayor flexibilidad o amplitud de interpretación sobre el objeto jurídico del cual estás tú hablando. Un ejemplo, si yo marcara en este momento y dijera, las sociedades son aquellas uniones de personas naturales y o jurídicas en el propósito de llevar adelante emprendimientos conjuntos que no podrían realizarlos individualmente. Acabo de definir y acabo de poner los límites de lo que es una sociedad. Y me olvidé poner, por así decir, económicos, que tienen fines económicos. O me olvidé decir que pueden tener distintas particularidades. En ese sentido, el codificador puede, y aquí quiero, y les voy a preguntar si les queda claro, puede definir, si le interesa definir, o puede dejar flexible o abierto para que puedan entrar o haya esa facilidad para que otras, en este caso, por ejemplo, sociedades, puedan acomodarse a esa disposición legal y evitar que haya este tipo de malinterpretaciones o de restricciones. Por ejemplo, el Código Civil Boliviano, cuando habla de personas jurídicas, no define lo que es una persona jurídica. Yo acabo de darles una definición mía. Y lo que dice de las personas jurídicas, dice, son el Estado, la universidad, no sé qué cosa, las empresas que buscan lucro, sociedades que buscan fines de lucro, asociaciones que no buscan fines de lucro. No te define porque no le interesa poner ese chaleco de fuerza, y en ese sentido me parece muy sabio o muy saludable. ¿Por qué? Porque desde el tiempo, miren, 1977 hasta ahora, ¿cuántas figuras comerciales o mercantiles se han desarrollado? En ese tiempo, por ejemplo, dentro de las sociedades, ellos no conocían lo que era una joint venture, no conocían. Y entonces vemos que esas circunstancias son favorecidas cuando tú no pones esa restricción, que es el concepto. En ese sentido, por eso es que a veces los conceptos son un tanto vagos o son un tanto generalizados para evitar lo que acabo de decirles. ¿Yo qué pondría para terminar con una definición de contrato mercantil? Podría ser contrato cuando dos o más partes
se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica cuyo propósito principal es el de buscar utilidad o buscar lucro. Al cabo de incrementar algo más. Hemos dicho que cuando hables de comercio, vas a hablar de lucro. ¿De acuerdo? Lucro. Cuando sea una negociación civil, no se habla de lucro de la manera tan, tan franca como se habla en materia mercantil. ¿Por qué les digo? Porque es otra vez otra visión que se va a dar. Por ejemplo, en Bolivia, cuando tú tienes una casa y alquilas dos cuartos o dormitorios de estudiantes, se supone que es una actividad civil. ¿Por qué? Porque no es habitual para ti alquilar bienes raíces y que por lo tanto es una figura o es un contrato civil. En cambio, si yo hago un edificio y voy a alquilar habitaciones a los estudiantes, se supone que yo soy un comerciante porque he buscado el fin de lucro para alquilar. Pero ustedes me saltarán y me dirán, a ver, los dos cuartitos que estás alquilando igual te están dando lucro, pero han sido separados de esa manera. Un otro ejemplo más provocador que les voy a dar. Yo, por ejemplo, construí un edificio una vez o dos edificios en mi vida y vendo todos los departamentos como lo que ustedes ven. Pequeños edificios que no tienen el nombre de una constructora y es una familia, es un emprendimiento individual de un sujeto y que vende sus departamentos y son contratos civiles. Pero en cambio, si yo pongo Tauro Construcciones o yo pongo, no sé, Bartos Construcciones o lo que sea, eso es una entidad, es una persona jurídica mercantil y a él le cobran más impuestos porque es un comerciante, le van a cobrar utilidades, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, que parece que hay un despropósito, porque finalmente ambos dos están buscando lucro y el departamento que venda el civil o el mercantil probablemente es el mismo precio. Eso se da dentro del ordenamiento jurídico boliviano. Pero si ustedes van, por ejemplo, al código, a las disposiciones norteamericanas, yo viví en los Estados Unidos, no hay distinción entre un contrato civil y un contrato mercantil cuando se busca lucro. Es más, si tú vas y te compras un auto de Toyota, se supone que es un contrato mercantil. Pero si tú vas y le compras al vecino de tu esquina un auto, es un contrato civil. Y los americanos dicen, aquí no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque la causa del contrato es generar lucro. Y por lo tanto, no importa que hayas vendido ese auto como Toyota en $25,000 y el otro señor te haya vendido tu vecino de la esquina en $500, ambos dos han buscado lucro y por lo tanto ellos no hacen ningún tipo de distinción entre lo que son contratos de compra-venta de autos. Espero que les haya quedado claro en ese sentido, porque en Bolivia hay esa figurita que te distorsiona y en realidad vas a ver quién es la persona que está desarrollando. Yo hice mi edificio y es eminentemente civil porque solamente lo he hecho una vez o voy a hacer cada 20 años un edificio. Pero finalmente has buscado lucro. No es verdad, no porque lo hayas hecho con un espacio tan prolongado, has dejado de buscar lucro. Otra discusión de tipo doctrinal que se da dentro del derecho. No sé si tienen alguna duda. Acabo de aumentar, incrementar, agregar a este concepto lo que les he dicho y cuyos resultados o cuyos efectos son absolutamente mercantiles o buscan o tienen una característica eminentemente económica o mercantil. No sé si tienen alguna duda y habríamos acabado esa primera parte. ¿Alguna duda, queridos colegas? ¿No? Me quedo tranquilo en ese sentido si no siento una reacción. Pero me encanta que haya reacciones. Ahora bien, vamos a terminar con la teoría general de los contratos
Y la próxima clase vamos a entrar precisamente a lo que es el comercio. ¿Y por qué les estoy dando ese adelanto? Porque, vale, hemos manejado los contratos y después vamos a ver lo que es el comercio y les voy a pasar y les voy a solicitar que empiecen a pensar en la globalización. Les voy a dar algunos comentarios de política exterior muy, muy vigentes. Cuando les digo muy, muy vigentes, es lo que se está tocando en la actualidad, sobre cuál va a ser la realidad del comercio internacional a partir de la pandemia del post-COVID. Si hay una cosa que de verdad me gusta darles, es lo más actual. Si puedo darles una teoría que ha salido hace 12 horas, se las voy a dar. De verdad, esa es una característica mía y vamos a actuar con pensadores como Harari, vamos a actuar como Zizek, que son los pensadores más contemporáneos y conocidos en este momento que están escribiendo en paralelo con el desarrollo de lo que está pasando en el mundo. Es más, un señor, que es un canadiense, que él dice, yo lo que tenemos que hacer en este momento es un análisis de lo que va el efecto político y económico que va a tener la pandemia del COVID-19. Miren qué lindo ejemplo que da. En pleno vuelo, y supongamos que el avión está fallando y lo voy a arreglar en pleno vuelo, no voy a aterrizar. Y entonces yo tomo ese ejemplo, de verdad les digo, porque me parece absolutamente coherente que los países en este momento están en este vuelo, se han metido en una turbulencia que es la pandemia del COVID-19 y tienen que arreglar y ajustar sus políticas económicas, comerciales y sus políticas de salud y sus políticas políticas para evitar que la turbulencia los desvíe de su camino. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Si no hay dudas, voy a seguir esta parte que es muy importante para la gente que no ha llevado este derecho. Ahora bien, doctor, dentro de la teoría general de los contratos, hay cuatro elementos que son absolutamente indispensables. Es decir, que si falta uno de estos elementos, no existe el contrato. ¿Está claro? No existe el contrato. El artículo 452 del Código Civil Boliviano señala estos cuatro requisitos para la formación de un contrato. Estos cuatro requisitos en latín se llamaría o tiene la característica de ser requisitos sine qua non, es decir, requisitos sin el cual no existe una formación de un contrato. Son comunes a todos los contratos, ya sean civil, ya sean mercantiles o ya sean laborales, porque hay contratos de distintas características. No nos podemos cerrar o no nos podemos quedar solamente en causa y las formalidades del corte rápido para seguir en nuestro periplo, pero vale la pena considerar estos cuatro elementos. El consentimiento, el objeto, la causa y las formalidades o formas que deben o son requeridas por ley para legitimar un contrato. Vamos con el primero, con el consentimiento. Si me permiten, ¿dudas? ¿No hay dudas? Vamos, adelante entonces. El consentimiento es el acuerdo o es el consenso de las voluntades para que se han integrado para llevar adelante, en este caso, un acto jurídico. Ayer hablábamos de que el acto jurídico es eminentemente algo ejecutado por las partes con una intencionalidad de generar efectos jurídicos. Por lo tanto, ¿por qué discutí ayer por el tema de una o más personas
o dos o más partes, porque el momento mágico dentro de un acuerdo o de un contrato es el momento de la manifestación del consentimiento. ¿Y qué significa la manifestación del consentimiento? Es en el momento en que las dos o más partes dan su visto bueno, dan su aceptación, su conformidad o su ok para llevar adelante un contrato. En inglés, siempre lo digo, es el the golden time, es el momento mágico, es el momento dorado. Te compro la casa, te vendo la casa. ¿Cuánto? 190 mil. No, en este momento, 180. No, 185 y me pagas ahora 100 y de aquí a dos meses 85. Trato, trato, manifestación de la voluntad. Si ustedes se fijan, probablemente sea el único momento en que hay la convergencia de las partes contratantes, la manifestación expresa de esa convergencia de las partes contratantes para llevar adelante un contrato. No importa si es civil, mercantil, laboral o del tipo que ustedes quieran. No importa. ¿De acuerdo? Eso es un elemento fundamental que quiero que lo consideren. El consentimiento es un elemento brutalmente importante. El consentimiento tiene que ser tan diáfano, tan limpio, tan autónomo, que si se presenta algún tipo de presión o coacción sobre esa manifestación de la voluntad de las partes contratantes, hay una causal de nulidad que puede ser absoluta o nulidad relativa. Cuando es una nulidad absoluta, es que jamás existió el contrato. Y generalmente se va a dar cuando falta uno de estos cuatro elementos. ¿Por qué? Está diciendo que para la formación de los contratos necesitas estos cuatro elementos. En cambio, la nulidad relativa o anulabilidad es aquella en que el contrato ha emergido a la vida jurídica, pero puede tener algunas fallas que las partes las pueden enmendar. Y en ese caso habrían resuelto el conflicto o el problema que tendrían, o por su consentimiento, las partes también pueden anular dicho contrato. Siempre pongo esta figura, esta metáfora. La causal de nulidad absoluta es aquella en la cual el contrato nunca existió para el derecho. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene un vicio de nacimiento. O sea, no puede existir. Le falló el objeto, el consentimiento estaba viciado, le falló la causa o no cumplió las formalidades que le ha pedido el propio ordenamiento jurídico. En cambio, la nulidad relativa o la anulabilidad es aquella que les he dicho que les está dando esta alternativa a las partes de poder enmendar o reparar esos errores o esas fallas que tiene el contrato para que el contrato surja a la vida jurídica o por voluntad de ellas van a liquidar dicho contrato. Hago esta metáfora de la siguiente manera. En el primer caso, un niño, contrato nunca nació. A veces los abogados dicen una tontería, dicen el niño nació muerto. ¿Cómo puede nacer muerto? El niño nunca nació. Y fíjense lo trascendental que es eso. El segundo de vida que tiene un niño y de una manifestación de vida, de signos vitales, tiene derecho al nombre, tiene derecho al entierro. Pero en cambio, si el niño no nació y sale del útero de su madre, muerto, no tiene nombre, no tiene derecho a ningún tipo de entierro. Ustedes saben eso. En este sentido, para mí, cuando hay una causal de nulidad, el niño jamás nació. En cambio, cuando hay una anulabilidad o una nulidad relativa,
Sí, el niño nació, tiene ciertas patologías o ciertas enfermedades o debilidades, y los padres determinarán si van a hacerlo curar o determinarán no hacerlo curar y que el niño fallezca. Ahí está la nulidad relativa o la anulabilidad. Por lo tanto, nadie puede afectar el consentimiento. ¿Puede haber violencia? Sí, son tres causales y las voy a pasar así porque no vamos a entrar tampoco a ser unos exquisitos en la teoría general de los contratos. Dentro de las causales de nulidad o anulabilidad de los contratos está lo que se llama los vicios del consentimiento. ¿Y cuáles son esos vicios del consentimiento? Error, dolo y violencia. Error, dolo y violencia. Vamos a empezar con el error muy cortito para no aburrirlos a los juristas. El error, ¿alguien me puede definir qué es el error? ¿O qué idea tiene del error? Doctor, ¿puede Dígame. Ser un acto involuntario de alguna persona o parte? No, Carlos. Dentro de la teoría de los contratos, no. Involuntario, sí, pero si pudiera definir de una manera un poquito más concreta el error. Y decimos mucho, fue un error, es tu error, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene una definición de error? Bueno, yo les voy a dar. Es la falsa apreciación de la realidad. O sea, yo veo agua, es un espejismo. Allá hay un mar, allá hay un oasis. Es una falsa apreciación. Y dentro de los contratos existe muchísimo de errores. Parece chistoso. Dices, ¿cómo te puedes confundir? Pero hay errores que son esenciales y hay errores que son sustanciales. Voy a darles un ejemplo y es una causal de nulidad. Por ejemplo, un error esencial es pensar que en vez de estar firmando un contrato de anticrético, estoy firmando un comodato. Un error es aquel en el cual tú estás firmando un anticrético cuando en realidad te están haciendo firmar un contrato que va a ser no con opción a venta, sino que va a ser una venta y que esos 40 mil que tú crees que le estás dando por anticrético va a ser el primer pago y que de aquí a 2 años le vas a terminar de pagar y te vas a quedar con el departamento. Por lo tanto, hay un error esencial donde alguien está viendo peras, el otro está viendo manzanas, el otro está viendo peras. Y se da mucho. Solamente piensen en esto. Ustedes van a comprar un departamento en un edificio. Y de pronto te dicen, mira, el departamento 11A es aquel, tiene 120 metros, no sé qué, dormitorio, etcétera, etcétera. Y tú dices, sí, lo voy a comprar. Pero en realidad, el departamento que tú pensabas comprar era el 11B. Tiene las mismas características, solo que la posición del sol hace la diferencia. Y entonces, se dan cuenta, hay un error esencial. Porque tú pensabas comprar un departamento, tu percepción o esa falsa apreciación de la realidad ha hecho que te compres otro departamento. O el que te está vendiendo crea que tú has pedido ese departamento cuando en realidad tú no habías pedido ese departamento. Lo mismo, para un ejemplo más trivial. De pronto tú vas y compras en el mercado y en vez de comprar, qué sé yo, ¿qué son esos? Hasta me he olvidado. ¿Qué se llaman esos? El locoto es de este tamaño y hay unos verdes más grandes o rojos. ¿Mozón? Morrón. Ahí está. Y tú, en vez, crees que es un poderoso locoto y te has comprado un morrón.
es una falsa apreciación de la realidad. ¿Les queda claro? Por lo tanto, ese es un error esencial, porque hay una diferencia cualitativa en las características del producto. En cambio, el error sustancial es mucho más pasable. Por ejemplo, que tú compres vino, has pedido vino, pero tú querías Cabernet Sauvignon y te han traído un Tannat, o te han traído un Shiraz, o te han traído un Merlot. Es vino, pero tú querías que tenga determinadas particularidades. ¿No es verdad? Ahí puedes modificarlo. Digamos que tú eres dueño de una cava y dices, bueno, finalmente me han traído este Shiraz, yo tengo suficiente Shiraz todavía, pero yo quería Cabernet Sauvignon, pero me va a hacer falta, puedo comprar. Lo mismo, ustedes, creo que varios de ustedes son cafeteros y saben que hay tres tipos de café. Uno es el arábica, el otro es el robusta y el otro es el blend, que es una mezcla. De pronto tú vas y entonces vas a ir a comprar café y te das cuenta que te están dando un robusta en vez del blend que tú habías pedido. Puedes aceptarlo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque es café. Sería distinto que tú vayas a pedir, qué sé yo, whisky y te estén dando vodka. Son totalmente distintos en su destilado, en su materia prima, etcétera, etcétera. Quiero que les quede claro eso. Oye, me ha vendido tomate, sí, pero yo quería cherry tomate y me ha vendido el tomate redondo mediano. Lo puedes enmendar. Finalmente es tomate. Ese es el primer gran vicio que se da en el consentimiento, que es el error. El otro es la violencia. Que te obliguen, que te coaccionen a que tú tengas que negociar un acuerdo. En ese sentido, no es directamente hacia ti como persona. Puede ser hacia terceras personas allegadas a ti. Puede ser a tu familia, puede ser a tus empleados o alguna persona con la cual tú tienes una ligazón sentimental, como puede ser tu secretaria o puede ser un compañero de trabajo. Por lo tanto, la violencia no solamente se va a dirigir de forma directa hacia ti, sino hacia terceros. Y no necesariamente va a ser la parte que quiere negociar contigo que la haga, sino que puede contratar a terceros para que te afecten a ti o a terceros para que afecten a tus relativos o a tus terceros. O un elemento más, en la violencia encontramos que puede haber una violencia física y una violencia psicológica. Y probablemente la más complicada de resolver es la violencia psicológica. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Carla, ¿usted quería hacer algún comentario? No. Perdóneme, es que pensé que estaba con el micrófono encendido. Marcel, ¿usted quiere hacer algún comentario? Señor Landa. Señor Landa, ¿está bien? ¿Está claro lo que acabo de decirles? Por lo tanto, se da esa circunstancia de la violencia. Y ahora les voy a dar un ejemplo sumamente divertido, sumamente divertido, en el sentido de ver que un acto de violencia psicológico puede ser más estremecedor que la propia violencia física. Eso les hago a mis, me he inventado este ejemplo con los chicos de universidad. Hagan de cuenta que han ido a bailar a London o al Dubliner. Dios mediante, muy pronto van a volver y han salido con la pareja ideal. Y de pronto han llegado a las 3 de la mañana, felices, totalmente, son campanas las que tienen la cabeza, están recontra felices. Se entran a su departamento, a su casa, y todavía están imaginando la fantástica noche que han pasado. De pronto suena el teléfono, pran, pran. Y ustedes atienden el teléfono y escuchan esto. Oye, no te metas en cosas que te pueden causar
mucho dolor. ¡Pum! El teléfono te lo colga. Anónimo. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y vas a relacionar con tu noche fantástica. Me están amenazando. ¿Por qué me están amenazando? ¿Yo qué he hecho de malo? ¿Me esconde algo? Empiezas a elucubrar cosas. Y al otro lado del teléfono hay tres borrachos que se matan de risa y que están jugando a la llamadita anónima para burlarse y asustar a la gente. ¿En cuántas semanas vas a salir de tu shock? ¿En cuántas? Entenderán que el factor psicológico es brutalmente determinante contra los vicios del consentimiento. No me vendes esa casa, cuidado que tengas una tragedia en tu asiento. No lo vas a hacer. El efecto psicológico ya te ha golpeado. Acabas de perder tu autonomía. Acabas de perder tu voluntad porque estás prisionado. ¿De acuerdo? Esa es la violencia psicológica y la violencia material. Y finalmente el dolo. Cuando ustedes escuchen, es dolo y culpa. Aquí voy a hacer una disquisición de las dos para todos los colegas que no son abogados. El dolo es aquel acto, particularmente acto, pero también puede ser una omisión, principalmente un acto, que tiene la intencionalidad de causarte un daño. Es decir, yo premeditadamente voy a hacer esta acción para generarte un daño. Dolo. Por ejemplo, este tipo deberíamos avisarle de que su cuenta esté en impago y por lo tanto, antes de que le rematen, avisémosle. No, no lo voy a hacer. Es doloso que se friegue. Hay un daño, hay una intencionalidad. En un contrato, ¿cómo puede presentarse el dolo? Yo puedo inducir a esa persona. Y otra vez, puedo hacerlo directamente o lo puedo hacer por tercera persona. Y decirle, mira, es la casa, mira, el precio es súper, qué sé yo, etcétera, etcétera. Sabiendo que tiene falla estructural dicha construcción. Hay dolo, hay mala intención. Esas fallas estructurales hacen que esa casa no cueste lo que vale y que tienes que hacerle unos arreglos profundos para que pueda y para poder habitar. Lo mismo, hay contratos financieros que tú les puedes decir, toma un ejemplo de Wall Street, estamos hablando de comercio internacional, y de pronto le diga un broker malintencionado o pagado por un rival de esa empresa y decirle, mira, compra en este momento las acciones de American Airlines porque están bajísimas o a un muy buen precio y de aquí a unos meses vas a ganar muchísimo dinero. Cuando yo tengo un análisis de riesgo y sé que American Airlines técnicamente está quebrada. Por lo tanto, dolo, violencia y error son vicios del consentimiento. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Primer gran elemento. Es el más importante. Yo no voy a ser muy enfático en los otros elementos, porque yo creo particularmente que el consentimiento es lo que no se puede tocar como elemento fundamental para llevar adelante precisamente un contrato. Ahora bien, vamos al siguiente elemento, y es el objeto del contrato. Aquí, dentro de la teoría clásica que maneja otra vez Bolivia o los pensadores bolivianos y los legisladores, hablamos de objeto y causa como dos elementos distintos. Los vamos a tocar. En cambio, para algunos otros ordenamientos jurídicos y para algunos pensadores, por ejemplo, como Planiol, que es un español, un francés, y el Código Civil actual francés, no existe la causa. Ese tercer elemento que lo vamos a tocar muy rápidamente, unos minutos, para ellos no existe. Entenderán otra vez que hay una discusión doctrinaria, una discusión teórica
por el cual algunos de estos elementos, como en el ordenamiento jurídico francés, es soslayado. No existe la causa. ¿Qué es el objeto del contrato? El objeto del contrato, en pocas palabras, es aquel elemento objetivo sobre el cual va a recaer la prestación o la obligación que las partes se están comprometiendo en este cumplir dentro o prestar dentro de un contrato. Voy a volver a repetir, creo que lo he dicho de memoria, espero que me salga otra vez por lo menos parecido. El objeto del contrato es ese elemento objetivo que necesariamente debe tener como elemento indispensable un contrato, que va a generar las obligaciones que las partes se han comprometido a respetar o se han comprometido a dar esa prestación para que se cumpla el contrato. En este sentido, ¿cuál es el objeto, por ejemplo, del objeto de un contrato de compraventa? El objeto del contrato de compraventa va a ser la casa. Y del otro lado va a ser el dinero. El objeto de un contrato de leasing va a ser la prestación que me des tú, me prestes el nombre o me autorices a usar el nombre, y a cambio de eso, el objeto del contrato va a ser que yo te dé una contraprestación económica. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Lo que es el objeto del contrato es la parte objetiva que se da dentro de un contrato. En un contrato de compraventa de una casa, va a ser la casa que está ubicada en la avenida 20 de octubre 3046. Y el dinero que es la contraprestación que van a dar por por esa casa. En ese sentido, les había adelantado hace unos minutos que hay códigos que definen lo que es el objeto y hay códigos que no les interesa definir el concepto de lo que es el objeto. Es así que el artículo 485 del Código Civil Boliviano, cuando habla del objeto, manifiesta lo siguiente. Requisitos 485. Todo contrato debe tener un objeto posible, lícito, determinado o determinable. Repito, todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable. Si ustedes se fijan, no ha dado una definición como la que yo les he dado. Ha ido directamente a darte las particularidades o las características que debe tener ese contrato. ¿Por qué? Porque no le interesaba darla. Probablemente se hubiera limitado mucho cuando hemos visto que los contratos se pueden dar sobre bienes tangibles y se pueden dar sobre bienes intangibles. En ese sentido, discutamos precisamente estos cuatro elementos o requisitos para que se reconozca como el objeto de un contrato. Tiene que ser un objeto posible. ¿Qué significa ello? Que el contrato, sea civil o mercantil, debe caer sobre algo que es absolutamente posible. ¿Te puedo vender esta casa? Sí. ¿Este departamento? Sí. ¿Este avión? Sí. Etcétera, etcétera. Está muy bien. Si no existe esa posibilidad de que ese objeto pueda ser parte de un contrato, no puede haber contrato. Por ejemplo, ustedes me dirán, no, yo no te puedo vender el Valle de la Luna para que lo des, porque es un bien de propiedad de propiedad pública de la comuna Paseo. La otra, y miren, vamos a empezar a hilar más fino, yo no te puedo vender la iglesia de San Francisco, yo no te puedo vender el obelisco, pero esas son cosas hasta que mueven a la hilaridad. Pero en cambio, si yo tengo un cuadro que es de Melchor Pérez de Holguín y es declarado patrimonio cultural, un patrimonio artístico de Bolivia, yo ese cuadro no lo puedo vender a un extranjero. ¿Está claro? Porque se lo va a sacar y es parte de la riqueza patrimonial cultural de este país.
es un objeto, absolutamente posible, sí, pero por sus características no puedo venderte. ¿Está claro? Por si acaso lo deben saber. Si yo tengo un Pérez de Holguín, yo tengo uno de la escuela cusqueña, yo puedo venderle a otro boliviano. ¿Por qué? Porque sigue dentro del territorio y la soberanía boliviana. Pero yo no puedo venderle a un extranjero que tiene el propósito de sacarlo, porque está debilitando el patrimonio nacional. ¿Está claro? Por lo tanto, no necesariamente son esas cosas raras que te ponen de ejemplo si te dicen no puedes vender el sol, no puedes vender Tiahuanaco, San Francisco. Acabo de darles precisamente un objeto absolutamente real que no lo puedes vender. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico, recuerden que hemos dicho que todo contrato está regulado por norma jurídica. Tiene que ser lícito. Ayer ya les hablaba. Te vendo 5 kilos de cocaína. No puede ser un contrato. Es algo ilícito. ¿Te vendo armas? No, es algo ilícito. Y otra vez, vamos al mismo ejemplo del cuadro. ¿Te vendo este Melchor Pérez de Holguín y te lo llevas? No, yo no te puedo aceptar porque yo sé que es ilícito, porque este está inventariado como patrimonio de Bolivia. Te llévate este monolito. No, esto es patrimonio de Bolivia. Por lo tanto, la ilicitud hace que no haya un contrato. ¿De acuerdo? Tiene que ser determinado o determinable. Te vendo este cuadro, te vendo este auto Toyota Corolla modelo 2017, este chasis número de motor, te vendo esta casa con folio real, número tantos ubicada, aquí están sus planos, te vendo esta baulera. El objeto tiene que ser determinado. Te vendo este reloj, no lo tengo porque dicen que se pegue el COVID en este momento y créanme que soy un amante de los relojes y de pronto le dices, este es un reloj Gucci con serie número tantos, que es tal cosa. Es un reloj, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿qué? Un Rolex, con estas características. Por lo tanto, tiene que ser absolutamente determinado o determinable. Cuando hablas de un tema de objeto determinable, estás refiriéndote a un aspecto distinto. ¿Cuál es? Contratos de venta a futuro. Y mucho, estamos hablando de comercio internacional. Y muchos de los contratos que probablemente ustedes vean en su vida profesional van a ser a futuro. En este momento leen, digamos que ustedes se manejan con commodities o con productos básicos. Ya les voy a explicar commodities en la próxima clase, qué son divisas, qué son commodities, a las personas que en este caso no, probablemente no conozcan esos conceptos. Y de pronto tú lees y dices, es el mejor momento para comprar este cacao. Yo soy dueño de Break, es el 30 de junio, y yo necesito para abril del próximo año, cuando tenga que hacer, o marzo, los huevos de Pascua de Break. Pero dice la proyección que debería comprar en este momento la cosecha que se va a dar en diciembre, porque después de ella hay una tendencia a la elevación del precio del cacao. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a comprar? Algo determinable, es decir, que en este momento no ha sido todavía determinado, que en el futuro probablemente sí va a ser determinado. Vas a los yungas y les dices, te compro tu cosecha de cacao, que es de diciembre del 2020. ¿Cuántos kilogramos van a ser? No lo sé. Por eso es determinable. Pero te estoy comprando la totalidad de tu cosecha o el 75% de tu cosecha o el 50%. Cuando este acto, cuando esta circunstancia llegue precisamente al momento en el cual
se va a tener que concretar, ese objeto determinable se ha vuelto determinado. Otra. Hay gente que es muy amante de los, de las mascotas, ¿no es verdad? En ese sentido, ves a una perrita, este de raza, de las que te gusta, que está preñada. Y tú puedes agarrar y decir, te compro la camada de los perritos que va a tener esta tu perrita. Yo no sé si va a ser 1, 5, 7, no sé. No sé si van a nacer los 7 o van a estar otros muertos, etcétera, etcétera. Es un objeto determinable. El día que llegue ese en el futuro, ahí ese objeto determinable se va a volver o se va a concretar y volver un objeto determinado. ¿Está claro? ¿Está claro? Por lo tanto, este elemento fáctico, este elemento real, este elemento objetivo que se llama objeto, para el ordenamiento jurídico debe ser posible, lícito, determinado o determinable. ¿Alguna duda sobre el particular? ¿Alguna duda? Vamos al tercer elemento, que es la causa. Si no tienen comentarios, por favor, me encantaría que me hagan comentarios. ¿No? Voy a ir al Código Civil. Bla, 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 de la representación, de los vicios del consentimiento, de la interpretación del objeto. ¿Alguna duda? No. Vamos al tercer elemento. El artículo 489 habla de la causa lícita. Y en este sentido, aquí hay una discusión. De verdad, si estuviéramos en derecho de las obligaciones o en derecho de los contratos, nos podríamos quedar 2 semanas discutiendo sobre esto. Les voy a decir en forma muy resumida la causa. La causa dentro de un contrato es el motivo subjetivo que tienen las partes contratantes para llevar adelante ese contrato. Es el elemento subjetivo. Si habíamos hablado de un elemento objetivo, ahora estamos hablando de un elemento eminentemente subjetivo. ¿Qué es lo que en pocas palabras podemos definir? Es ese móvil, es el móvil que te mueve a que tú lleves adelante una negociación. Es ese móvil que te está provocando a llevar adelante un contrato mercantil. En pocas palabras, es ese elemento subjetivo que te hace o te genera esa necesidad o ese interés por llevar adelante, una negociación. ¿De acuerdo? El elemento subjetivo. Y por eso es que les decía que los franceses a veces no aceptan la causa, porque dicen, ¿cuál es la diferencia entre la causa y la manifestación de la voluntad y el consentimiento? Por eso que hay teorías que son anticausalistas y teorías que son procausalistas. El ordenamiento jurídico boliviano sí reconoce este como un tercer elemento y por lo tanto nosotros lo vamos a tener. El 489 del Código Civil dice que las causas de los contratos, y otra vez, no te define como yo les he definido, como el móvil, o en francés, la raison d'être, o la razón de ser del contrato, sino que te dice causa ilícita. La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres, o cuando el contrato es para eludir la aplicación de una norma imperativa. Voy a volver a leer y voy a hacerles un comentario sobre este artículo 489. Dice, la causa es ilícita cuando es contrario al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Vamos.
En este sentido, hemos hablado de que hay un elemento que es absolutamente objetivo, que es el objeto, y hay un elemento subjetivo, la motivación, la razón por la cual tú estás haciendo, lo que te motiva o impulsa a llevar adelante una negociación contractual. Y te dice que la causa no puede ser ilícita. Ya hemos acordado que es así, que a pesar de tener las mismas características, un acto delictivo como es el narcotráfico o el contrabando de armas o el contrabando de personas o la venta de órganos, lo que ustedes quieran, no puede, ahí está, la causa no, si es ilícita, no puede generar un contrato. Vamos, ¿por qué quieres esa casa? ¿Cuál es la causa por la que quieres esa casa? Ah, porque yo quiero, con los del diplomado en este momento, los del módulo de contratos, ¿qué se llama? Del sistema normativo del comercio exterior, lo que estamos llevando, que cada fin de semana quiero tener una fiesta en mi casa. Ah, por eso. ¿Por qué quieres esta casa? Porque necesito dónde vivir. ¿Por qué quieres esta casa? Porque la voy a alquilar. Ahí está. Es una causa lícita. Ahora, ¿qué les parece lo siguiente? ¿Y para qué quieres comprar esta casa? Ah, quiero poner una casa de juegos clandestina. Es ilícita. Si ustedes se dan cuenta, el móvil es ilícito. ¿Y para qué quieres comprar esta hacienda? Ah, porque quiero poner una fábrica de cocaína. Ahí está el tema de la ilicitud. Y por eso el 489 hace hincapié en ello y dice, las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. ¿Para qué quieres este lugar? Ah, voy a poner, qué sé yo, un lugar para una ilicitud. Voy a hacer trabajar sexualmente a menores de edad. La causa es ilícita, no te puede generar un contrato. Aquí hay tres elementos que vale la pena considerarlos. Dicen los contratos, precisamente, acuerdo de partes, ley entre partes, pero tienen que haber respetado el consentimiento, el objeto, la causa y las formalidades. Primer elemento. Hay otra cosa que te dice, lo que la ley no prohíbe está permitido. Pero no solamente es la ley, sino que hay dos elementos más que hay que manejarnos. Uno se llama el interés público, es decir, que yo no puedo hacer un contrato que vaya en desmedro de la sociedad o de un sector de esa sociedad. No puede ir contra una norma, no puede ir contra el interés público o contra el interés social y no puede ir contra la moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres, que en algunos casos es mucho más importante o se le debería prestar más atención de lo que tú imaginas. Siempre pongo un ejemplo. Y entonces quiero que, a ver si coinciden conmigo, estoy seguro que sí. ¿Dónde dice que está prohibido salir desnudo a la calle? ¿Y por qué no lo hace? Porque va contra la moral y las buenas costumbres. Pero en ninguna parte dice se prohíbe salir desnudo a la calle. ¿No es verdad? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque va contra ese elemento absolutamente fundamental. Yo quiero provocar a la mayoría de ustedes que no son abogados de que vean lo maravilloso que es el estudio del derecho y que no se queda en la imagen pobre que tienen muchas de las personas de la sociedad, que el abogado es un litigante y es un peleador. Fíjense lo maravilloso que es la interpretación jurídica. Fíjense qué manera de tener abstracción y de generalizar cosas que deben ir en beneficio de la sociedad. Una ley va en beneficio de la sociedad o de la gran mayoría de la sociedad. Por lo tanto, tres elementos. No puede darse un contrato que vaya contra la ley,
contra la moral y las buenas costumbres y contra el interés público. Les voy a dar un ejemplo que vaya contra el interés público. Y para eso están las autoridades, en este caso ediles o municipales, que te van a evitar. Yo no puedo, pues, en este sentido, afectar, qué sé yo, con un edificio, un mamotreto, y ponerle delante de San Francisco. Estaría destruyendo un bien absolutamente histórico, patrimonial de la ciudad. ¿No es verdad? Por lo tanto, ustedes han visto una piña que se ha dado, ahí está. Las expropiaciones que se dieron de algunos bienes inmuebles cuando se ha hecho la línea blanca del teleférico en Miraflores. ¿Por qué se ha dado la expropiación? Porque la Constitución Política del Estado reconoce que cuando hay una necesidad pública y hay un interés público, tienes todo el derecho de expropiar algo que es de un privado. ¿A cambio de qué? De pagarle un justo precio o un precio que a nivel comercial es el más adecuado. No es que te va a hacer un gran negocio, pero por eso es que tienes que hacer una tasar, darle un valor determinado y le vas a pagar. Voy a cerrar esta parte. Por lo tanto, no contra la ley, no contra la moral y las buenas costumbres, y no contra el interés público. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está el tercer gran elemento. Y voy a cerrar con el cuarto elemento, que son las formalidades, las solemnidades. Y hemos hablado precisamente que cuando hablamos o indicamos este último gran elemento, cuando hablamos de las formalidades, lo que estamos diciendo es: señores, el propio ordenamiento jurídico te exige que cumplas una serie de requisitos para que pueda tener validez dicho contrato. Voy a darles un ejemplo de esto que les estoy hablando de la formalidad. Piensen ustedes, ¿por qué cuando haya muchos de ustedes se han topado con el derecho y los contratos? Solamente piensen esto. Hay ¿qué se llama? Una serie de requisitos, por ejemplo, para la compraventa de una casa. ¿Qué es lo que te dice? Debe ser un documento público. ¿Cuál es la diferencia entre un documento público y un documento privado? Por favor, aquí, présteme atención. Un documento privado, y empieza, ¿no es verdad? Dice, conste por el presente documento privado que a solo reconocimiento de firma adquirirá el carácter o el valor de un documento público. ¿Cuándo se vuelve un documento privado en un documento público? Se vuelve cuando tú vas ante una autoridad, en este caso que se llama notario de fe pública, para que verifique o certifique de que las firmas, por eso se llama reconocimiento de firma, de estas partes contratantes es auténtica. ¿Y por qué va a verificar o cómo verifica? Muy sencillo, te va a llamar a la notaría, tú vas a firmar delante de tu carnet, vas a firmar y lo vas a registrar. El reconocimiento de firmas, ¿qué es lo que está haciendo? No es nada, nada peligroso. Lo único que está haciendo el notario, y por eso se llama notario de fe pública, va a dar fe a nombre del Estado boliviano que la firma que está ahí es de una de las partes. Sí, me consta que vino José Luis Perales de las Rocas a firmar acá. Es su firma porque lo hizo delante mío. Reconocimiento de firma. Si ustedes se fijan, solamente es o tiene un carácter eminentemente probatorio para iniciar un proceso. Por lo tanto, ahí está. Cuando ustedes escuchen notario de fe pública, es un fedatario público, es un tipo que te da fe y te va a dar fe en el sentido de decir, este contrato, así, en pocas palabras, lo he registrado y yo he hecho toda la documentación para que tenga un valor absolutamente, no solo legal, sino características públicas.
Si no haces un contrato de compraventa por un instrumento, en este caso público, la Oficina de Derechos Reales no te va a aceptar. Ahí entran las formalidades, ahí entran las solemnidades. Por lo tanto, tiene que ser un documento público. ¿Y qué más te pide? ¿Qué más te piden para que hagas eso? Que lo registres en derechos reales y que después lo registres en el derecho catastral o tenga un registro catastral dentro de la municipalidad. Si no has hecho estos requisitos que acabo de decirles, tu transferencia no existe. Pero es que es mi primo, es mi hermano. Yo quiero dejarle así en privado. No hay cambio de propiedad. Por lo tanto, si no cumples con los requisitos que te está pidiendo el ordenamiento jurídico, no es reconocido ese contrato. Vamos a otro. El matrimonio. El matrimonio que parece ser uno de mis predilectos, se habrán dado cuenta. ¿Por qué? Porque acá te va a marcar otra serie de requisitos. ¿Qué te dice? Dos testigos por nuca, ¿no es verdad? Dos testigos. ¿Para qué necesitas los dos testigos? Para que estos dos tipos garanticen a la sociedad boliviana que esa pareja que se va a casar no tiene ningún tipo de impedimento o incapacidad. Hay diferencia entre impedimento e incapacidad. Incapacidad, por ejemplo, es menor de edad. Impedimento, está casado, entonces estaría generando una viga. No, pero se ha divorciado, si no vive hace 10 años con su pareja. Sí. ¿Y dónde está la sentencia ejecutoriada de su divorcio? Puta, pero no la han sacado. Por lo tanto, no ha terminado su proceso. Y ahí está. Esa sentencia ejecutoriada es un requisito sine qua non que tiene que mostrarlo para casarse. Ahí está una formalidad. Si no tiene ese documento, no puede casarse. Estaría corriendo el riesgo de hacerse procesar en el futuro por vigamia. Testigos. Los testigos tienen que decir que son solteros, que son divorciados o que uno de ellos es viudo. O son los dos viudos y por eso están habilitados para casarse. ¿Quién te determina esas condiciones o esas formalidades? El ordenamiento jurídico. ¿No es verdad? Entonces tú no puedes estafar o no puedes engañar al ordenamiento jurídico y decir, no, yo le voy a meter nomás. La última, un auto, una motocicleta, que es todavía un bien patrimonial bastante más bajo. Se darán cuenta que la formalidad va a ser más rígida o más exigente en tanto en cuanto estés jugando un bien que tiene un mayor volumen o un mayor valor patrimonial. Piensen, en la venta de una moto, en la venta de un auto, en la venta de un departamento, y ahora piensen en la venta de un banco, o en la venta de una compañía de seguros, o en la venta de una línea aérea. ¿Se dan cuenta la cantidad de requisitos y formalidades que te van a pedir para estos últimos? ¿En función a qué? Al valor económico que estás jugándote. ¿Está claro? Al valor económico con el cual te estás jugando. ¿Está claro? ¿Listo? Listo. Por lo tanto, quiero que piensen en eso. ¿De acuerdo? Sigamos. Si tú has cumplido con esos requisitos, voy a terminar con el del matrimonio, que es muy interesante. Porque ustedes, yo creo que algunos son casados y algunos han presenciado este evento. Piensen en esto. Testigos, sí. Papeles, sí. Por eso te piden tu certificado de nacimiento y tu registro civil. Civil, ¿qué te está diciendo? Ahí dice si eres casado, si eres soltero, si eres viudo, etcétera, etcétera. ¿Qué más te piden? Tienes que hacerlo ante un oficial de registro civil. No, quiero hacerlo ante el cura de mi barrio. No, requisito por la ley boliviana ante un oficial de registro civil. Pero el cura es más pintudo que el oficial de registro civil. No tienes que ir ante el oficial de registro civil. Y ven que el oficial de registro civil tiene unos libros ahí en y de... Y saben, el oficial de registro civil incluso les da una,
una especie de charlita de unos 10 minutos, ¿no? Como si fuera cura. Da un común sermón, ¿no? Sí, ustedes que han venido aquí tienen que, la familia, que no, que en las buenas, que en las malas, siempre coadyuvarse, etcétera, etcétera. Si no hay esa charla, no se consume el matrimonio. Porque dice que el oficial de registro civil debe dar una orientación, precisamente la que acabo de decirles, a la pareja. Por eso puede ser tediosa la charlita de los 7 u 8 minutos, te la tienen que dar. Es parte, es una formalidad para el matrimonio. Y la última, ustedes han escuchado eso, que dice, a ver, yo, Juanita Pérez de Los Santos de la Barra del Bolívar, yo, Juanita Pérez de Los Santos de la Barra del Bolívar, tomo como mi esposo, qué sé yo, a Juan Luis Roldán de la Ultra del Strongest. ¿Saben por qué hacen eso? ¿Alguien me puede dar una idea de por qué uno repite y se identifica e identifica a la otra persona y viceversa? ¿Saben por qué? ¿Alguien quiere, alguien tiene idea? Sentido común. Error. ¿Se acuerdan que hemos hablado del error? Y me dirás, pero ¿cómo puede haber error en un matrimonio? ¿Y si son gemelos o gemelas? ¿Está claro? Vean lo maravilloso que es el derecho. Vean lo maravilloso que es el derecho. Por eso es que dices, yo, fulano de tal, te identificas. E identificas a tu pareja. Porque pueden ser gemelos o gemelas. Entonces, error. Para que vean que puede ser más común de lo que se imagina el error. ¿Está claro? Las formalidades se dan por eso. Cerremos esta parte. Por eso sé que les iba a llamar la atención, particularmente a los que no han llevado derecho, esta maravillosa parte que es la teoría general de los contratos. Miren, es recontra abstracto, pero absolutamente real, fáctico. ¿Cómo puede haber error? Ahí dice, no seas bruto, ¿cómo has podido comprar ese auto si no ibas a comprar ese auto? Se generan esas circunstancias y están previstas dentro del ordenamiento jurídico. Los 4 elementos esenciales, consentimiento no unilateral, eso es voluntad o autonomía de las partes. Consentimiento es el enganche, el momento en que hay una manifestación conjunta, expresa de las partes. Es maravilloso, porque después puede ser que las partes estén totalmente dispares en sus, ¿qué? Causas de contrato. ¿Yo por qué vendo una casa? Porque quiero tener plata. Fíjense, mi objetivo es distinto. ¿Y el otro por qué compra la casa? Porque quiere tener una casa y yo quiero deshacerme de la casa. Y el otro está dispuesto a dejar ese dinero a cambio de tener un inmueble. Yo quiero deshacerme de esta casa porque me trae problemas. Para el otro puede ser una satisfacción. Fíjense cómo los propósitos o los móviles del contrato van a ser antagónicos. El único momento donde ahí se concreta el acuerdo o el contrato es en la manifestación del consentimiento. ¿Quieres comprarme barbijos NH95? ¿Cuánto? ¿40 pesos? No, 39. No, 39.50. Deal, hecho. Después vas a pensar y decir, ratero, o me está engañando, no importa. Es el momento donde se ha dado la manifestación del consentimiento. ¿Está claro? ¿Dudas? Que vive el derecho, ¿no? A los que no lo habían visto con esa, desde ese punto de vista. El derecho es fantástico. El derecho no solamente es litigantes. ¿Quiere hacerme un comentario, por favor, Verónica? Más que una consulta, una aclaración, doctor, en la parte de en qué momento un documento privado se vuelve un documento público. Esa parte me ha quedado con dudas, por favor.
vamos, hasta dice, ahí está otra forma. Un contrato tiene que manejarse con esas formas. ¿Y cómo empiezan todos los contratos? Conste por el presente documento privado que a solo reconocimiento de partes se constituirá en documento público. Es una forma. ¿Quién te ha dado? El sistema jurídico boliviano te está obligando que hagas eso. ¿Y qué hablas? De las partes, del objeto. Si ustedes se fijan, estos elementos que hemos hablado son los primeros artículos, de las partes. Yo, fulano de tal, y yo, perengana, manifestamos nuestra conformidad para alquilar este departamento. Consentimiento. El otro, el objeto. Departamento ubicado en la calle, en la avenida 6 de agosto, edificio Los Jardines, piso 13, departamento A. El móvil, para alquilarle el departamento para que viva o que sea una oficina, pero no para que se vuelva un criadero de animales o que se vuelva un, ¿qué se llama? Un depósito de productos. Es para que viva. ¿No es verdad? Fíjense, y las formalidades son toda la parte cosmética, todos los requisitos que te pide el propio ordenamiento jurídico que debas cumplir. Ahora, a la pregunta, ¿un documento se va a volver público cuando tú vas a un notario, ¿cómo se llama? De fe pública. Y ese tipo está avalando a nombre del Estado que ese documento es verdadero, que esas firmas son verdaderas. Y cuando una minuta te va a extender, el notario te va a extender, es un documento público. Por eso es que tú vas a la oficialía de registro civil y le muestras tu documento público que ha sido establecido o redactado o elaborado por el notario de fe pública. El tipo lo que está mirando no es tu nombre, sino notario de fe pública número 25, este documento es público y tiene validez. ¿Por qué? Porque el que está dando fe es el notario de fe pública. ¿Está claro, Eva? Me parece muy bien. Ok. Doctor, tengo una consulta. Sí, doctor. Carlos. Sobre la causa, al ser un elemento subjetivo, ¿este debe sí. estar siempre transcrito en el contrato? Le cito un ejemplo. En los contratos de compra y venta de vehículos, generalmente no se especifica sí. qué uso se va a dar al vehículo. No, está bien. Usted tiene toda la razón. En realidad es el motivo por el cual tú estás comprando un auto. No, a veces no está especificado. No es verdad. Pero es ese motivo. Por eso hay esa discusión entre los causalistas y los anticausalistas. A ver, olvídese del auto, que es muy trivial. ¿Qué pasa si tú has comprado un banco para estafar a la gente? No la vas a poner. Pero es implícito que en ese contrato la causa debe ser lícita. ¿Y qué vas a poner? Ah, yo voy a pagar DPFs, caja corriente, caja de ahorro, no sé, transferencias. Pero yo les voy a dar un caso maravilloso de muestra del dolo y de ilicitud en algunos actos. ¿Se acuerdan hace años atrás que había el, ¿qué se llamaba? Banco Sur. Era del Grupo Sur. Era Agrosur, Aerosur, Banco Sur. Todo lo que era Sur era un grupo a principios de los 90. No sé si se acuerdan. Se dio una asociación delictuosa. Constituyeron el Banco Sur entre dos pollas y un oriental. No les doy los nombres. ¿Por qué? Porque viven. Y estos tipos hicieron ese banco, captaron crédito y estaba planificado que cuando hubiera llegado un determinado monto, ellos ya sabían que se iban a declarar en quiebra. ¿Y qué hicieron? Se hicieron autocréditos,
con esa plata invirtieron en otros proyectos, se compraron departamentos en Miami y se declararon en quiebra. Y fue tal su tan bien planeado que eran tres o eran cuatro. Yo de dos de ellos me acuerdo perfectamente sus apellidos. ¿Y saben qué hicieron? Me imagino una negociación. Para vos, 10 millones, 10 millones, para mí, 15 y 15. ¿Y por qué para mí 15 y 15? Porque él y yo nos vamos a ir a la cárcel. Y de aquí a 7 años vamos a salir y ustedes van a estar administrando nuestro dinero. Ahí está. Tenía una causa ilícita. Crearon un banco, constituyeron un banco con actitud eminentemente doloso. ¿Está claro? Por eso no te define el código. Te dice, no puede haber ilicitud. ¿Por qué? Porque cuando se presente esta situación, por eso te van a iniciar un proceso. ¿Está claro? ¿Está claro? La ilicitud. Yo voy a comprar una finca para volver de una fábrica de cocaína. Por eso te expropian. ¿Está claro? Te expropian, ¿no es verdad? No es que te lo guardan tu casita. Te expropian el banco, te expropian la hacienda y ustedes han visto esta propiedad incautada por narcotráfico porque es un acto ilícito. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a entrar a la parte final de los contratos y la vamos a concluir el día de mañana. Voy a arrancar en este momento. Hay clasificación. En ese sentido, voy a tomar la que tiene el libro, que es hecha por los hermanos Masson. Son dos hermanos franceses. Si ustedes se fijan, es muy interesante ahí está otra vez. Escuelas o visiones que se dan en el derecho. Por ejemplo, hay la escuela francesa, está Planiol y los hermanos Masson. Hay una escuela alemana que es Savigny. Hay una escuela italiana que es Francesco Messineo, del que hemos hablado ayer. ¿Se dan cuenta? Ignacerus Ludwig Wolff es alemán, después está Collin y Josserand, que son franceses. Es toda una escuela o pensamientos como se dan dentro de la economía, ¿no es verdad? Unos son más liberales, otros son de economías centralmente planificadas, otros son más monetaristas, otros son más keynesianos, ahí está. Lo mismo es en el derecho. Ahora bien, vamos a tomar una clasificación y la vamos a hacer muy rápida, de los hermanos Masson. Y vamos a clasificar los contratos teniendo en cuenta las siguientes características. Hoy vamos a avanzar por lo menos una de ellas, según los requisitos de formación. Primera clasificación, según los requisitos de formación, hay contratos consensuales, contratos reales y contratos solemnes. Contratos consensuales, reales y solemnes. Vamos a ver la diferencia según estos requisitos de formación. ¿Qué es? En pocas palabras, el requisito de formación se va a manejar particularmente por el consentimiento. Entonces, se va a formar un contrato por un requisito de formación como es estrictamente la manifestación de las voluntades, consensual. El matrimonio es consensual, ¿no es verdad? ¿Te quieres casar? Sí, me quiero casar. Ese momento ha habido ¿qué? Consentimiento. Las partes han decidido, han manifestado su voluntad y su intencionalidad de generar este contrato. ¿Me vendes esta casa? Sí, te la vendo esta casa en 140 mil. Trato, trato. Porque si le dices, me vendes esta casa y el otro te dice, sí, te la vendo, pero no han estipulado cuáles son las condiciones, no puedes hablar de que hay un consentimiento. Estás en una etapa de negociación. Eso quiero que quede claro. Eso quiero que quede claro. No porque inicies una negociación estás obligado a cumplir algo. Es que me ha dicho que me va a vender la casa. Pero en el camino el tipo
puede ver que tú no eres su mejor parte para vender la casa o directamente recula y no le da la gana de venderte la casa. Por lo tanto, ojo, debe haber la manifestación expresa del consentimiento. En esta clasificación, ¿qué es un contrato consensual? El contrato consensual es aquel que se concreta o se concerta solamente con la manifestación de la voluntad de las partes. Es decir, su manifestación o de consentimiento hace que surja el contrato sin necesidad de alguna otra formalidad. Ahí está, les voy a dar un contrato consensual. Muy lindo. ¿Salteñas? Sí. 10 salteñas. ¿Cuánto cuesta? 8. 8 por 10, 80. Listo. ¿Qué formalidad has necesitado? Nada. Nada. Absolutamente nada. Lo mismo, te subes a un trufi, ¿qué formalidad tienes? Nada. Sabes que el trufi te va a cobrar 3.50 y vas a tomarlo y para de contar. Entonces, muchísimos de los contratos, en este caso, en los cuales no está involucrada una gran cuantía, son contratos eminentemente consensuales. Ustedes salen en este momento, bueno, están en sus casas, pero hagan una abstracción a la esquina de Idea y van a comprar dos dulces y lo único que es que hacer tus dulces 20 centavos, dame 5 y te das un peso. Manifestación de la voluntad. ¿Está claro? Primer tipo de contratos, los consensuales, es decir, aquellos que solamente necesitan como un requisito la manifestación de la voluntad y a partir de esa manifestación de la voluntad se dé el nacimiento de un contrato. ¿De acuerdo? Vamos. Los contratos no vamos a entrar en profundidad, solamente quiero que manejen para que cuando les pregunte qué es el contrato de compra-venta, me digan es un contrato consensual, es un contrato formal, es un contrato real, para que tengan autoridad en la descripción de los contratos que van a aprender. Vamos al siguiente. Los contratos reales son aquellos contratos que fuera de la manifestación del consentimiento necesitan para ser perfeccionados como contratos que exista la tradición de una cosa. ¿Qué significa la tradición de una cosa? Viene del latín traditio. Traditio significa transferencia de la cosa. Transferencia de la cosa. Es decir, para que el contrato se consolide, el objeto, y miren cómo he usado inconscientemente, ahí les dije cosa, se maneja mucho en derecho, cosa. En ese sentido, se va a consolidar el contrato de compra-venta del auto cuando tú le entregues el auto a aquel sujeto, cuando tú le entregues el departamento, cuando le entregues la computadora, cuando ¿qué otra cosa? No solamente compra-venta. Cuando, por ejemplo, hagas tu depósito a plazo fijo, se está consolidando el contrato. Aquí te estoy dejando $100,000 en efectivo. Te estoy dando la traditio. Te estoy transfiriendo ese dinero para que tú entres en propiedad, pero a cambio de eso me debes $100,000. ¿Está claro? Los contratos reales más van particularmente sobre contratos de objetos absolutamente tangibles que los tocas. Por lo tanto, la segunda clasificación que estamos viendo o tipo de contrato son aquellos que se denominan contratos reales, en los cuales aquí lo que estamos viendo es que fuera del consentimiento necesitan la transferencia de la propiedad de una cosa a la otra parte. En ese sentido, tenemos el préstamo, el depósito y obviamente el clásico de clásicos, la compraventa. El tercero, en función a los requisitos de formación, dijimos que eran los contratos solemnes. Y en este sentido, cuando hablamos de contratos solemnes, estamos hablando de la, no solamente la manifestación, hemos hablado hace unos minutos atrás, debes cumplir los requisitos, debes cumplir las formalidades
y en algunos casos las solemnidades que el ordenamiento jurídico te exige que debas respetar y acatarlos para que el contrato sea absolutamente perfeccionado. Es decir, no tenga un motivo o una causal de nulidad. Por lo tanto, y aquí voy a ir a un ejemplo más interesante. La solemnidad es aquel ya los requisitos tan poderosos que te está dando el ordenamiento jurídico que debas cumplir. Ejemplo, el matrimonio, ya les he dicho, es muy solemne. Y ustedes fíjense, muchas veces se habla, por ejemplo, de que estos contratos son más o menos solemnes. Sí, está correcto lo que dice. Eso se va a dar en función a la cuantía. Voy a dejarles con un comentario cuando clasifiquemos en la clase de mañana algunos o sigamos dando algún tipo de clasificación de los contratos. Hablan de contratos formales e informales. Y mucha gente habla, y estudiosos del derecho hablan de contratos informales. Yo no creo que haya un contrato informal. De verdad les digo, un contrato carente de formalidad no existe. Incluso en los chicles que ustedes compran a 50 centavos de la casera del kiosco de la esquina, ¿acaso no hay una formalidad? ¿Acaso no te acercas y le dices, casera, véndeme un chicle, aquí tienes gracias? ¿Acaso no tiene formalidad? ¿Cómo se puede hablar de que haya contratos informales? Al tipo que te lustra los zapatos, es un contrato de servicio. ¿Acaso no le pides hasta por favor que te limpie? Y el tipo lo hace con la mayor seriedad o profesionalidad. Por lo tanto, ahí está otra discusión que vamos a tener. Hay contratos formales, hay contratos informales. Algunos dicen que hay informales. Yo digo que hay contratos menos formales y contratos formales o más formales. Pero que hay una informalidad, no. Ustedes no van riendo, jugando por la calle y dicen, toma los 50 centavos, ahora mándame los dulcecitos. No, porque es cuando tú vas a un kiosco y te levantas un dulce y te estás yendo, te va a decir, oye, no me has pagado, pero si son 10 o 20 centavos, ¿saben cuál es el hecho? Que el momento que tú le has pagado esos 20 centavos, el dulce, acabas de generar la transferencia de la propiedad del dulce, de la casera, a ti. Y tú vas a hacer lo que te dé la gana con el dulce. Lo patearás, lo chuparás, lo botarás, lo regalarás, pero eres propietario de ese michi dulce de 10 o 20 centavos, porque al haberle pagado, acabas de tener la transferencia, la traditio, la traslación de propiedad de la casera a ti, que tú te vuelves ahora el propietario de ese dulce y ella se volvió la propietaria de los 40 o 20 centavos que le diste. Fascinante, el derecho es absolutamente fascinante cuando lo estudias de esa manera. ¿Algún comentario? Doctor, respecto a eso, por ejemplo, ¿qué pasa o qué tipo de contrato es aquel que se manifiesta en nuestra normativa como un contrato verbal? Vamos a tocar en la próxima clase los contratos orales y los contratos escritos. Pierda cuidado, Verónica. Lo vamos a tocar, Verónica. Doctor, diga, ¿quién me está hablando? Doctor, aquí? Una consulta. Carlos. Carlos. Doctor, sobre los contratos unilaterales, este tipo de contratos no sé bien si es que se da mucho en el país o está normado. ¿Cuál? Y si, unilaterales. No lo vamos a llevar nosotros porque no es materia de derecho mercantil. Y les voy a explicar. El unilateral generalmente se da en materia civil, no en materia... Y voy a discutir todavía eso, si hay contratos unilaterales. Pero en materia mercantil no existe.
la materia que estoy dando son, es mercantil y el contrato unilateral generalmente se da en materia civil. Siga, por favor. Siga. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Si no tiene más dudas, voy a cortar. Aquí, me deben el WhatsApp. No me han invitado. ¿Les puedo dar el teléfono? No estoy en el grupo. Quiero mandarles algunos documentos, algunos videos, alguna información. ¿Alguien quiere tomar mi número telefónico? Doctor, yo la anoto. ¿Me puede editar, por favor? Yo la anoto. Está bien, Carlos, porque parece que les está quemando a los demás. 796-78-740. 740. Les repito, 796-78-740. 0740. Invíteme, sí, por favor, a su grupo. ¿Qué se llama su grupo? Idea, márquelo. Diplo Cumex. Yo lo voy a indicar que le integren, doctor, al grupo. Mil gracias, Carlos. Les voy a mandar precisamente para la próxima, esta noche les voy a mandar un documento que se llama La Tierra es Plana. Es el mejor, es una parte que lean, es sobre globalización. Y mañana yo creo que vamos a acabar ya la clasificación de contratos y vamos a entrar a la teoría del comercio. Y entonces necesito el comercio. Se va a ver ampliamente beneficiado por una economía de apertura o con la globalización que se ha dado hasta el 19 de marzo. Yo creo que después del 19 de marzo, con la cuarentena, estamos entrando a una nueva realidad. Y el mundo está entrando a un nuevo paradigma. Ese paradigma no lo sabemos todavía cómo va a ser delineado, pero ya están empezando a moldarlo los chinos, los americanos, los europeos, y también nosotros deberíamos amoldarlo porque somos parte de esta historia. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Doctor, muchas gracias por la charla. Tengo una consulta sobre la asistencia, doctor. No sé si está... Dígame, cuénteme. En este momento, ¿cuántos hay? 21. Sí. Cuénteme. No, doctor, quería ver el tema de la asistencia, si está llamando lista, porque ayer me atrasé un poco, la verdad no pude escuchar. No se preocupe, yo, Carlos, usted ha participado. Y entonces aquí yo tengo que son 22 y 21. Ayer no me interesó la lista, creo que ahora son los 21, porque yo me elimino y son los 21 que están registrados. Yo creo que vale la pena su participación. Esto ya no es una universidad o para adolescentes. Yo creo que ustedes han invertido su dinero para generar, ¿qué? Conocimiento. Ahora, si quieren generar más o menos conocimiento, otra palabra en inglés, it's up to you, dice. Eso depende de ti. Eso es lo que tú decidas. Han pagado por esto. Yo lo que voy a dar es conocimiento. Ahora, si usted o ustedes no participan en las clases, it's up to you. Depende de ti. Tú sácale la utilidad que veas más conveniente a esto. ¿De acuerdo? Además, creo que no se están aburriendo. Creo que es bastante interesante. Espero no equivocarme. Les mando un abrazo, de verdad. Les voy a mandar esta lectura y espero que disfruten. ¿Se darán cuenta que yo la cátedra la disfruto? No me siento nada estresado. Por lo tanto, quiero que sea lo mismo. Olvídense del examen. Me voy a tirar en esta materia. No te vas a tirar. Aprende, hombre. No te preocupes de si vas a sacar 100 o vas a sacar 75. Has pagado para aprender. ¿De acuerdo? Les mando un abrazo. Nos vemos mañana a las 7:30. Por favor, les voy a hacer llegar esta lectura que les va a llevar no más de 25 minutos, menos 20, y la van a disfrutar. Suerte, que esté muy bien. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana. Feliz mañana. Hasta luego. Gracias, buenas noches.